llegan los datos que vamos a tener en hora 17. Comenzamos. Añadido de mapa también. 28.680 casos confirmados en las últimas 24 horas. Notable aumento. Notable aumento. 28.680 casos. Aquí está. Gente internada en terapia intensiva a nivel país, 5.690, también en aumento. 69,7% de la ocupación de camas críticas, 69,7% a nivel país. 75,7% en el AMBA, se mantiene la meseta alta, se mantiene, no se agrava en el AMBA. Un pequeño paliativo. Los testeos en el día, 91.456. El grado de positividad, 31,3, altísimo, altísimo el grado de positividad que tiene hoy la Argentina. Tiene que ser del 10%, porque a veces uno presupone que de tanto repetirlo la gente ya lo sabe. No, lo que aconseja la Organización Mundial de la Salud es que el porcentaje de positividad, es decir, de cada tantos que se van a testear, tantos dieron positivos, tiene que ser el 10%. Es decir, uno de cada 10 que se han testeado debería ser positivo. Con eso se puede mantener en control. Uno sabe que está buscando al virus. Si de cada 10 que se van a testear, 3 están dando positivo, o más de 3, 4, se está testeando ineficazmente. Y el dato que llega de fallecidos, 505 muertos fallecidos en las últimas 24 horas. Ya se van a cargar aquí las cifras. 505 fallecidos. Acá están. Esto marca la media de las últimas semanas, de los últimos 10 días. 505 fallecimientos. Altísimo. La Argentina está entre los países con más cantidad de fallecidos por millón de habitantes del mundo. Del mundo. Por supuesto, India tiene un Hiroshima pandémico, un Hiroshima viral. Brasil viene de tener y de mantener una bomba viral en la cantidad de contagios, en la transmisibilidad, en la cepa de Manaus, que en el 50% son los casos detectados en Argentina. Alta contagiosidad. El caso del hospital Ricardo Gutiérrez, que ha sido tan comentado, donde se infectó hasta el doctor Eduardo López, a quien le mandamos un saludo a él y a todos los infectólogos en su día. Pero el caso de los contagios, 24, 25, en el hospital Gutiérrez, de gente vacunada, médicos vacunados y enfermeras vacunados con 2 dosis de la Sputnik, marca el momento. La transmisibilidad, por suerte, con evolución benigna. Pero otra cosa, las vacunas que son necesarias, imprescindibles, no hay mejor vacuna que se coloca en el hombro. No hay mejor vacuna. ¿Cuál de todas? No, la mejor vacuna es la que te pueden poner. La que está a mano, la que está al alcance. Vacunate, anotate y vacunate. Total de fallecidos ya en el país, 71.027. Estamos en un momento complicado. Muy complicado. Estas son las cifras. Estos son los datos. Rápidamente, voy a ir con mis compañeros, pero a grosso modo se viene una restricción dura. Ya no es Alberto Fernández solamente que vino de Europa y dijo que lo único que tiene son restricciones. Ya es Alberto Fernández más lo de siempre. Nicolás Kreplak, Daniel Goyán, segundo y primero en la provincia de Buenos Aires a cargo de salud. Pero también es Fernán Quirós. ¿Tenemos la placa en disponibilidad o después? Tranquilos, ¿eh? La frase de Fernán Quirós. Ahí está, cuidado, ¿eh? Esta frase del ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires
de hoy están marcando el momento que vivimos. Las clases presenciales siempre serán lo último que cerraremos, pero hoy no se descarta nada. Es más, ha dicho Quirós que de la meseta que se venía sosteniendo, si ven que esto se está agravando, podrían adherir a las decisiones que se tomen a nivel nacional, seguramente a fin de esta semana, que es cuando vence el decreto. Te saludo, Javi Lanari, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo va, Pablo? La verdad que impactante el título del día, el de Fernán Quirós, y te agrego un dato. Hablé con una fuente de la ciudad de Buenos Aires que me dijo, si tenemos que cerrar, vamos a tratar de evitar cerrar los primeros grados. Si tenemos que cerrar, vamos a tratar de evitar el cierre de los primeros grados. Sobre todo esto hay un capítulo importante, están las cifras, qué grado de contagiosidad se tuvo en las escuelas privadas y públicas en la ciudad de Buenos Aires. Pero ahora hay una cuestión más muy urgente, que es tomar conciencia del momento. Tomar conciencia real del momento. No subestimar. Tampoco a caballo de un miedo instintivo, irracional simplemente. Te saludo, querida Silvia Mercado. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? Tan preocupada como vos. Estas declaraciones de Fernán Quirós realmente han conmovido a la opinión pública. Mañana hay que estar atentos porque mañana va a dar su habitual conferencia de prensa de los martes. En concreto, lo que dicen en on y en off aclaran un poco más cerca del ministro de Salud porteño, es que de 2.800 los contagios en la ciudad bajaron a 2.100. Pero ¿qué pasó después, Pablo? Después se amesetó, no siguieron bajando y ahora volvieron a crecer. Bien. Entonces, si esto sube, bueno, va a haber que endurecer las medidas, Pablo. Esto, aquí está, esta es la frase de Quirós. Si los casos no bajan en los próximos tres días, acompañaremos las medidas de nación. Ya está. Se acaba la discusión, la grieta, el enfrentamiento, el cálculo político. A eso me refiero. Tomar cabal conciencia del momento. Hemos gastado minutos televisivos, radiales, ríos de tinta sobre el oportunismo, el vacunatorio VIP, la tontería. Ahora mismo, en un ratito, en el editorial, le cuento en qué está la política. Alberto, Cristina, el Parlamento, los legisladores, en la agenda real o en la oposición, en la retaguardia, para saber qué quieren hacer institucionalmente con este país. La otra parte del gobierno, que parece que es la parte de Cristina, parece desconectada, absolutamente desconectada. No es la primera vez. Es más, le diría que es una costumbre de Cristina de separarse de las tragedias del país. No se acerca, no se aproxima, no aparece, calla sobre las tragedias. Está en las superestructuras que no la tocan. Pero de la pandemia poco y nada. Ella habla con Lula de las derechas, que hay que combatir las derechas que quieren anular la política. Alberto, que no tiene otra, el paragolpe del gobierno, el presidente, se enfrenta todo abollado, magullado, al problema. Pero ya le dedico unos minutos. Lourdes, ¿cómo estás, sí, Lourdes? ¿Cómo estás, Pablo? Vamos a hablar, bueno, algo, un tema que tenemos en común con Silvia, que tiene que ver justamente con esta reforma del Ministerio Público Fiscal. Esto que vos decís es como lo paralelo a lo que está pasando en realidad en el país, ¿no? Porque estamos, por un lado, hablando de que han subido los casos de contagiados por COVID y, por otro lado, estamos queriendo reformar el Ministerio, la ley del Ministerio Público Fiscal. Y en ese sentido, hace unos minutos nada más, se expresó Daniel Raficas. Entonces te voy a contar lo que dice Daniel Raficas porque la verdad que está muy ofendido en relación a lo que se está tratando, sobre todo lo que hace él porque él era el elegido por Alberto Fernández. Sí, muy interesante. Por eso, esa es la agenda de la política y de la justicia, ¿no? Como desconectado, como si se tratara de, a ver, la justicia estadounidense, que está por salir de la pandemia ya prácticamente el 4 de julio, no la Argentina. Atención con este dato, y ya voy a saludarlo al doctor Roberto Debaj.
me informan que de la cantidad de contagios de estos 28.680, aquí, Formosa, yo no alcanzo a verlo bien, chicos, la cantidad de casos me lo dicen, 5.630, ahí lo ven en el graf, 5.630 casos en Formosa, en las últimas 24 horas. Formosa, el reino de Insfram, ¿se acuerdan? Donde se violaban prácticamente los derechos humanos a los contagiados, se los sacaba y se los ponía como en Guantánamo. Se los recluía, se los iba a buscar por las noches. Bueno, impresionante, ¿no? 5.630 casos en la Formosa de Insfram, que muchas veces aquí, y gracias a la producción muy atenta, que me lo están señalando, es para tener en cuenta. Lo que hablábamos con Paulino recién en Rosario, Santa Fe, ¿van a cumplir con las restricciones? Omar Perotti, gobernador de Santa Fe, está en una encrucijada como todos los gobernadores. Pero hay como una desobediencia implícita, tácita. ¿No? Hay como, no, a mí no. A mí no. Yo no. Bueno, sí, lo van a anunciar, pero no lo cumplimos. ¿Qué hace? Por eso decía, cuidado, restablecer la comunicación por parte de los líderes con la sociedad es vital. Y por supuesto, deberíamos ser aliados en esto, siempre y cuando los líderes mostraran decencia, ejemplaridad y eficacia, las tres cosas. Cosas que en alguna de las tres o las tres juntas fallan. Aceptación de los errores. Modificación de las conductas, de las políticas. Hacer lo que no se ha hecho hasta ahora. Pedirle a la sociedad un esfuerzo que acompañe. Nada de eso se ve. Hasta ahora es restricción y punto. La vacunación que ya llega y que se festeja cuando llega. 10 millones. La sociedad, cuidado, Cuidado porque las ferias en el conurbano bonaerense. ¿Qué va a hacer Kicillof? ¿Qué pasa si volvemos a una fase 1? ¿Estamos hablando de eso? ¿Estamos hablando de volver a fase 1? Sí, están hablando de volver a fase 1. Algo duro. Lo ha dicho Javi hoy, Nicolás Kreplak, sí, y Daniel Goyán. Sí, Kreplak habló una vez más. Una vez más, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, a quien hay que escuchar con mucha atención porque generalmente es el que adelanta las medidas, habló de cierre fuerte. ¿Qué significa cierre fuerte, Pablo? Fase 1. Tengamos en claro eso. Bien, bueno, acá está la frase de Klepp. Si los cierres son parciales, la eficacia de la medida también es parcial. Es una manera de decir, si no se nos están dando los resultados es porque no me hicieron caso. Abre el paraguas. Sí, señor. Yo pedía duro. Todo. AMBA. No me hicieron caso. Lo que pasa que digo, más allá del análisis que hacemos de los personajes, de las personalidades, de los tonos, de las motivaciones, de la militancia, de la política que... de la politiquería, no la política, la politiquería que enchastra todo. Sacando todo eso de lado... la situación es inapelable. Argentina está en plena segunda ola, con muchos casos registrados. Voy a charlarlo con el doctor Roberto De Bach, que le agradezco en su día, y un saludo a todos los infectólogos, querido Roberto, especialmente aquí, tan vinculado a esta casa. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, un saludo a todos los infectólogos, y en esta pandemia creo que a todos los trabajadores de salud, porque se merecen sin ninguna duda una mirada gratificante, una caricia en el corazón, porque realmente son los que están en un momento muy difícil de cuidado de las personas, sin ninguna duda. Yo te escuchaba recién
con muchas de las razones que por la cual estamos viviendo esto y que posiblemente se vengan restricciones que tienen que ver con restricciones más profundas. Y pensar que, bueno, lo hablamos, inclusive creo que lo hablamos hace unos días juntos, que yo decía, bueno, estamos en el ojo del huracán ya pasando y ahora lo que viene es la otra parte del huracán. Así es. Y es lo que viene, es decir, es lo que viene y la pandemia... una mesa se sostiene con cuatro patas. Hay algunas mesas que con tres patas funcionan muy bien, pero en la pandemia, el control de la pandemia pasa por una comunicación efectiva, creíble, donde se generan halos de confianza y donde la gente toma esa credibilidad para sentirse confiados y cumplir con medidas, en este caso las medidas de distanciamiento, etc. La otra pata de la mesa, la política de testeo, ya cansaríamos si tuviéramos que decir que por cada PCR positiva, cada uno de los 28.000 personas que hoy se les hizo un diagnóstico, tiene que haber 10 a 30 que tienen que ser testeados y ser negativos. La otra pata de la mesa es la vacunación, y es la más fuerte de las tres patas. La vacunación, el acceso a las vacunas para que la gente no se complique, no use las camas de terapia intensiva y no lamentablemente fallezca. Ahora, las mesas se pueden sostener con estas tres patas, la del control de la pandemia, pero si esas tres patas no son muy efectivas, no son muy fuertes, la mesa es endeble y por lo tanto tiene que aparecer una cuarta pata, que es la pata de las restricciones. Y bueno, la verdad que lo que vamos a vivir es una pata de las restricciones para que esa mesa, que fue construida con tres patas, que fueron débiles, pueda sostenerse y tengamos el beneficio de pasar rápido este huracán, esta segunda parte de este huracán, pasarlo en 4 o 5 semanas. Ya hay datos, hoy hay datos muy negativos, pero si me permitís, hay un dato que yo creo que podría llegar a ser positivo, es que en 5 semanas, en 4 semanas, vamos a tener menor probabilidad de personas fallecidas. Esto que yo lo digo con un dolor profundo, podría ser antes. Podría haber sido antes. A ver, ahora no. A ver, ¿por qué, Roberto? Que tenemos más del 80% de los mayores de 60 años con una dosis, recién ahora vamos a bajar esa mortalidad a las 4 semanas, que podría haber sido antes, pero bueno. ¿Estás planteando esto? Perdón, ¿estás planteando esto de que vamos a tener una baja en la mortalidad a partir... De 4 o 5 semanas. De 4 o 5 semanas a partir de las vacunas que ya se han colocado y de las que están por venir, que ahora viene un lote importante de AstraZeneca, que se calcula entre 1.900.000 de COVAX más las casi 4 millones del contrato argentino, estaríamos en un lote muy importante. Eso completaría el esquema de vacunación de los menores de 60 años con comorbilidades, y ahí reforzás la disminución de las probables muertes en 4 a 6 semanas. Pero el mundo ya tiene disponibilidad de vacunas, y en el segundo semestre la Argentina también va a tener disponibilidad de vacunas, inclusive después de que esperemos el anuncio rápido del presidente Biden acerca de que a tres países va a beneficiar donación de vacunas. Uno es, como decías hace un rato, el tsunami viral que ocurre en la India, el segundo es Brasil y el tercero es la Argentina, porque la Argentina es el cuarto país con mayor cantidad de casos diarios, y eso que estamos testeando no lo adecuado. Imagínate la gravedad de la situación. Pero van a venir restricciones, y no tengo duda que van a venir restricciones que se podrían haber evitado, y que estas restricciones ojalá no sean tan profundas, porque podrían ser menos profundas con protocolos adecuados. Roberto, ¿me ayudás a hacer un ping-pong pedagógico perfecto. En el Día del Infectólogo con tu pericia para explicar, tratando de contribuir a preguntas que se me ocurren? Por ejemplo, hoy las vacunas de las que dispone la Argentina con una primera dosis, ¿se ha corroborado, se está comprobando que algo de anticuerpos levanta, digamos, que ya se están pudiendo prevenir los casos graves, las derivaciones más graves para terapias intensivas? Sí, con las vacunas vectoriales AstraZeneca
Tenemos tres vacunas, dos vectoriales, que es AstraZeneca y Sputnik. Con esto se ha documentado la disminución de la gravedad a las 4 semanas de las personas que se vacunan. Es más difícil y es informal las evidencias que muestran con la vacuna Sinopharm, por lo cual el Estado decidió dar, a través de la recomendación de la Comisión Nacional de Inmunizaciones de Argentina, de que se den a las 4 semanas para evitar ese dato que todavía no lo tenemos. O sea, sí, esto sí. Por eso es que mientras más vacunas se den, por ejemplo, hoy debe haber 1.300.000 vacunas que están en stock, en distribución. Esas vacunas se tendrían que dar en 3 días. Porque mientras más rápido las damos, más rápido llegamos a las 4 semanas de que esas personas que están vacunadas disminuyan la mortalidad. Claro. Después van a venir vacunas y entonces, bueno, se va a seguir vacunando con una velocidad alta. Bueno, se tiene. ¿Qué pasa con las segundas dosis? La gente que se ha colocado una primera dosis, ¿puede confiar en dejar pasar el tiempo en que se le va a administrar la segunda en el tiempo adecuado, según la información que tenemos, siempre variable, de la provisión que tiene Argentina? Bueno, eso no lo podemos decir. Lo que podemos decir, o sea, nosotros no podemos decir que el cronograma que haya va a garantizar que a las 12 semanas, como se decidió en los pacientes que recibieron vacuna Sputnik o AstraZeneca, se les dé. No lo podemos, porque es algo del gobierno y de los acuerdos. Lo que sí podemos decir, que los pacientes que recibieron vacuna de AstraZeneca, a las 12 semanas es una recomendación adecuada para tener mayor eficacia, inclusive con AstraZeneca. ¿Qué pasa con la segunda dosis de Sputnik? Ahí sí tenemos un problema. No es el problema de si van a recibir la segunda dosis a las 12 semanas. Ahí la potencial problema es si las personas que recibieron la primera dosis quedan con esa dosis porque no produce Gamaleya vacuna. Entonces, o se atrasa la producción de vacuna. En eso tampoco podemos decir. No obstante, la producción de anticuerpos con una dosis de Sputnik es alta. Bueno, hay un problema con la detección de los anticuerpos. ¿Por qué? Porque no hay métodos adecuados para medirlos en la Argentina y en el mundo en los laboratorios habituales. Pero sí se conoce que hay respuestas de anticuerpos y respuestas de inmunidad celular que baja la probabilidad de mortalidad a las cuatro semanas. Bueno, hubo una evidencia muy grande y le mandamos saludos. Y bueno, yo ya se lo mandé en privado a Eduardo López, se lo mandamos en el cual también, un grupo de médicos y de trabajadores de salud hacen un brote epidémico dentro de un hospital, leve. ¿Pero esto qué quiere decir? Las vacunas también, porque quiere decir, las vacunas no son 100% efectivas, posiblemente no sea el 92% de eficacia en prevenir la infección, la vacuna Sputnik, en este momento y en este realidad de circulación de Manaos, ya eso lo podemos ir pensando, pero sí tiene alta eficacia en reducir la probabilidad de complicaciones. Bien, y finalmente, la restricción de la que se habla, imaginás que se dice vuelta a fase 1, ¿te parece, esto ya es más difícil, no es para el infectólogo, sino para el experimentado, digamos, observador que ha visto cómo han sido los procesos de cuarentenas en la Argentina? ¿Hoy es posible socialmente aceptar una vuelta a fase 1 o para el gobierno aplicarlo? Bueno, si la ley se aprueba rápidamente, es una ley y hay una legalidad por la cual los ciudadanos tienen que cumplirla. Ahora, si el ciudadano va a responder, yo creo que debería el ciudadano responder a las medidas que se tomen, porque la gravedad debe ser mandatoria. La verdad, y vuelvo a decir, yo uno podría decir, no, pero las restricciones. Yo, por ejemplo, estuve el miércoles en el Senado tratando de aportar durante 7 minutos cuál era mi visión de las restricciones. Y yo creo que no hay una ley de la pandemia que solo sea restrictiva. Tiene que tener todas esas patas que dije. Además, en la restricción, en las potenciales restricciones, también está la no presencialidad de los niños en la escuela,
con lo que produce esto en los niños, en lo físico, en lo emocional, en la inseguridad alimentaria, en la inseguridad de exponerse a violencias, etcétera, domiciliarias en los barrios, etcétera. Bueno, esto esperemos que si hay restricciones no se vean afectadas las escuelas. Y si se ven afectadas las escuelas es porque la gravedad es mucho mayor de la que plantean, y entonces ahí la restricción seguramente va a ser una restricción muy masiva, y espero que sea, si es masiva, tenga un principio y un final, y ese final se cumpla, porque si no, producimos mayores efectos indeseables en la sociedad, y esto las personas no van a tolerar un segundo error en la prolongación de restricciones masivas. Has dado en este último concepto una pista muy inquietante, digamos, de cuál es el desafío de la política, que es lo que estamos tratando de remarcar, especialmente en el día de hoy. Roberto, agradecido como siempre, un abrazo. Bueno, gracias a vos, fuerte abrazo. El doctor Roberto de Bach. Directora, breve reflexión editorial.